Bienvenidos al reto más difícil que me he propuesto en Fortnite. Subir desde sin rango hasta un real jugando solo a snipers. Y además resulta que lo he hecho en menos de 24 horas de juego. Las reglas son simples, solo utilizar snipers. No puedo utilizar ninguna otra arma que dispare, pero sí que puedo utilizar el gancho y las armas míticas de las tortugas ninja para movilidad. Este reto lo hice en 4 días en 4 directos diferentes, y ahora vais a ver mi trayectoria desde sin rango hasta un real. Espero que disfrutéis el vídeo porque ha sido muy duro. Dejad vuestro like, comentario y suscribiros para más contenido. Esta estela de Marvel, que no sé cómo la tengo. Y tengo el ala delta de ganar en la temporada 2 del capítulo 2. Bendiciones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no tengo los sonidos de audio? No me he enterado que estaba aquí. Que no tengo los efectos de sonido, gente. Que no me he enterado que estaba aquí. Me viene otro. Si es como que tengo o el sonido súper bajo, o no tengo ni idea. Buah, qué locura. ¿Cómo que no te he dado? Gracias. ¿Ese como icono del hitmarker? ¿Ese como cruz en el...? ¿Qué? ¿Por qué no tengo rango? Porque estoy haciendo un... sin rango hasta un real, solo snipers. Pero no saltes justo, tío. ¿Se puede morir? ¡Qué pesado, hombre! ¡Qué pesado! Botón rojo arriba, a la izquierda. Y... primera partida, a ver qué rango nos ponen. Primera partida. No sé si renta más no hacerlo bien en la primera partida o da igual. O sea, no lo sé. Se agradece mucho y pásense por Twitch, me llamo Doble por ahí. Se ve todo mucho mejor. ¿Este tío es real o no? ¿Qué pensáis? Yo creo que es un bot, ¿no? No puede ser un tío real, vale. ¿Dónde están disparando estos? Ah, aquí. ¿Ese es tío real? Ese igual sí, ¿eh? Ese sí, era tío real, de bronce. Para luego ni de coña, ¿eh? Para luego ni de coña. Mi youtuber favorito, pues ahora mismo Kelly Wakasa, Luis Mora. Estoy viendo bastante Plex y Folagor. Le puedo dar. Gracias. Hay veces que los bots es como que no le puedes dar, pero nunca, ¿eh? Hemos matado a dos tíos reales. Este tío se llama literalmente Boterino 55. ¿Cómo? Se ha quedado... se había quedado como atascado ahí. Hostias, qué pobrecillos. Yo de verdad me siento culpable en estas primeras partidas. Ah, está abajo este. Mira, si hago así ahora mismo... es que pobrecitos, tío, joder. Facilito. 105. 110. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Chavales, yo en mi defensa voy a decir que no puedo dar a los bots. 1700 personas en TikTok. Tío, muérete, ¿no? ¡Pero no me saltes la bala! Se mueven raro. Ya, ya. Hostia, este es un tío real, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pobrecillo. Hostia, en esta partida solo creo que he subido 7 niveles. Ahí va. Pues solo queda este y el chaval que está por ahí atrás. Hay un chaval por ahí atrás también. Está este y he visto a otro por ahí. Hello. ¿Es un bot? ¿Le puedo quitar el escudo? No me deja quitar el escudo. ¿Qué cojones? A ver. ¡Qué vergüenza! ¡Me han puesto bronce! ¡Me han puesto bronce! Primera partida en rango. Estoy en bronce 3. Si gano esta partida o si me la saco bien, subimos a plata ya. ¿Qué es esto? Madre de Dios, qué tortas acaba de llevar el chaval. ¿Cómo? Acaba de sonar ahora las subregaladas. Flipando. Le acabo de robar la kill cuando la he atropellado. Muerto. ¿Pero qué es esta estrategia?
Y se agacha el capullo, pero tío. A ver, 100. Le acabo de fallar al cuerpo. Y no me da ninguna bala. ¿Y el chaval? Hasta aquí. ¿Es otro bot? Pues vaya. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Madre! El aim que tiene la gente, ¿no? ¡Yupi! ¡Plata! Está en la esquina, ¿no? Está pasando ahora. ¿Este tío? ¡Let's go! Pero doble. ¿Qué cojones? It's hard to love again. ¿Qué hace con el escudo así? ¿Qué hacías con el escudo ahí, tío? Muy mal. Hello. 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 Es como un problema que tiene el creativo de Fortnite. Ah, que está aquí. Coño. Coño. Ah, ahora. Era un tío real ese. O sea, tiene que ser un tío real porque iba en coche, pero... No le he dado porque soy más malo que Malini. Ahí va. ¡Wow! Doble 2.0. ¿Pero este tío quién es? Madre. Bueno, subimos a oro ya. Let's go. ¡Qué locura! ¿Pero qué? Y el tío de TikTok. ¡Era yo! ¡Era yo! Me cago en todo. No me jodas. No le he dado en la cabeza. Y al otro ni le he dado. Los de Twitch, imagínate. Hostia. Gregory, ¿a dónde ibas? Me acaban de tirar un cohete. No se muere el chaval. Muy buen mapa de sniper, se agradece, hombre. Me alegro que te guste. Para dar tiros así. Uy, va. Adeu. Hola. ¿Qué me acaba de hacer? ¿Morimos? Le acabo de dar como por encima de la cabeza, pero... ¡No, no, no, no! Lo veía venir, pero tan... Me acaba de matar su bot. ¡Ojo! Platino. ¿Quién coño es este chaval? ¿Y por qué se ve tan raro? No sé quién coño es, pero te voy a matar. En serio, doble, tío. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso, tío? ¡Ojo, pela! Podría haber robado las dos, eh. Es una pena, pero bueno, me lleva una por lo menos. No está mal. Le he dado 100 a ese. 200 a este. He pillado solo uno, ¿no? Si está detrás de esa roca, me jode la vida, ¿eh? Parece que no. ¿Está abajo o qué? No podría ser, ¿no? No podría ser. Diamante, primer día del challenge. Del retín. No podría ser, ¿no? Diamante, ¿ya llegamos o qué? Let's go. Diamante 1, chavales. Primer día del reto completado. Espectacular. El primer día fue bastante sencillo ya que la gente no era tan buena y conseguimos llegar desde sin rango hasta Diamante 1. Y para el día 2 tenía como reto llegar hasta élite. Veamos cómo lo hice. Tengo uno por aquí, otro por ahí adelante. Tengo 25 personas ahora mismo aquí, tío. ¿Qué me estás contando?
Muchas gracias, gente. Se agradece mucho. Se agradece muchísimo. ¿Me la jugó? Bien. Hombre, con sniper es lo principal, lo que molaría. Menos mal. Menos mal, ¿eh? Estaba fallando demasiado ya. Hostia. ¿No se puede quedar quieto un segundo o algo así? ¡Vamos, coño! ¿Ese doble? ¡Díselo! ¡Coño! ¡Me acabo de tirar un escudo grande! ¡Me acabo de tirar un escudo grande el chaval! Pero me rentaría llevarme algún portafol, ¿no? ¿O qué? De puta madre. 105. Está literalmente a un toque, persiguiendo a otro que está a un toque. Venga, por estar campeando en el arbusto. Venga, pero bueno. ¿Quién huía del señor doble? Third party. Como me encanta hacer el third party, tío. Qué asco damos, ¿eh? Hostia. 100. 100. Qué barbaridad. Se acaba de morir tirándose un cohete, no me lo puedo creer. No lo veo exactamente. Ya lo he visto. 100. 200. Perfecto. Vamos a presenciar la subida. Y todo el mundo de TikTok, si os podéis pasar a Twitch, se agradece muchísimo. Diamante 2. Vamos ya. 13 kills win. Let's go. Diamante 2. Está ahí el chaval. Me acaba de ver, creo. Oh, shit. ¿Dónde podría estar ahora? Ah, literalmente está aquí adelante. Hay otro sniper, sí, es verdad. Tía. Mucho McLaren, pero a ver. Señorito, ¿qué hacía? Hemos revisado todas las normas y es que no tiene sentido de que esté... baneado el mapa. No tiene sentido de que esté baneado el mapa, ¿eh? Live your life like a pop star. Es que... de verdad... Top 5 ya. Es que están todos peleando ahí. Vale, bien, perfecto. Bien robada ahí, doble. Tengo que ir hasta ahí, pero está literalmente el otro pavo ahí. Con lo cual... no me lo puedo creer. Grande doble. Eres enorme. Y la tienes enorme, chaval. No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, honestamente. Soy demasiado bueno. ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Pero qué...? Es que no tiene sentido. Todo el mundo que está por ahí en TikTok, síganme. Diamante 3. Let's go. ¿Qué cojones? Vamos. Ahí está, tío. Qué pesado. Te la robo. Oh, le iba a meter 200 ahí, hubiese sido rico, ¿eh? Serían, ¿cómo estamos? Bárbaro. Menos mal, tío. Vaya torta. ¿Le puedo dar? ¿Por qué se mueve así, tío? ¿Pero por qué hace así? ¿Por qué hace así? Ahí arriba también hay alguien. No me lo puedo estar creyendo. Estoy muerto. Una pena, si no tengo balas. No puedo hacer nada, tío. Este tío lleva una kill. Ah, bueno. Hemos subido a élite. No está mal. Let's go.
Pues al final sí que conseguimos llegar desde Diamante 1 hasta Élite. Pero claro, las partidas se estaban complicando un poco, ya que estábamos en los rangos más altos. Y para el tercer día tenía como reto subir a As. Veamos si fue fácil o difícil. Buah, la zona va hacia... ¡Hostia! No, este no. De puta madre. Hay como dos o tres medallones ahí. No le he dado, soy malísimo. No le he dado, soy malísimo. Literalmente doy pena. Doy penísima, penísima, eh. Hostia, como no le he dado. Tío, como no le he dado, joder, qué malo soy. Joder. I get the upper hand. ¿Y el otro dónde está ahora? Detrás de esa roca, ¿no? Y tengo que subir a esa roca. Chavales, ganar esta partida para subir a As sería bastante clave. Tiene un escudo el otro. Están troleando, ¿verdad? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no le puedo dar a un tío que está quieto? Bueno, doble classic, ¿no? Como dirían algunos. Como dirían algunos, doble classic. De puta madre, tío. Si hago viewing, yo no. Yo hago sniping. Me convierto en Tarzán. Me doy la vuelta porque de repente él está ahí. O igual no. 100, craqueado. El otro sube al coche. Muerto. Me pillo el hide. Me doy la vuelta porque de repente he caído aquí. Y me muero porque el juego no me ha querido salvar. ¿Qué está pasando? Madre mía, no sé cómo he muerto. O sea, la gente es malísima, pero bueno, hemos subido a As. Subimos. ¡Let's go! Reto. Bueno, objetivo del día cumplido. Después de unas partidas muy duras, por fin llegamos a As. Ahora estábamos en el último rango antes de llegar a nuestra meta, Unreal. Y como no, el objetivo del día 4 era llegar a Unreal. Este día iba a ser un poco más complicado ya que tenía que subir desde 23% de As hasta Unreal. Y como sabéis, ganar una partida te puede dar como 14% o incluso menos. Y en el directo se me fue la olla y dije que hasta que no llegase a Unreal no paraba. Y así es como fue. ¿Es sábado? Hombre, es sábado ahora. Qué grande. Díselo. Qué maldito pendejo. Es que sigue por ahí el chaval. El escudo grande me venía bien, eh. Se ha muerto de caída. Es un pringao, chaval. De putísima madre. Con el arbusto. Está en el coche. Está muerto. Vale, dos peleando ahí. Están uno ahí y dos ahí. Los tengo localizados todos. Pero tengo que tener cuidado con ese. Tiene un bot. Voy a tirar hacia atrás. Este arbusto es mío. Me pongo aquí arriba. Están todos ahí. Acabamos de subir a Unreal en menos de 24 horas de juego. Y tengo que ir a la puerta de adelante. ¿Eso está en zona o no? No, no está en zona. Creo que voy a hacer así yo también, ¿eh? Oh, fuck. Me he ido a la mierda. Tío, matar a uno, por favor. Matar a uno, por favor, tío. El top 5 es necesario, yo creo. Creo que igualmente ya subo, pero... Joder. El top 5 me daría más seguridad.
quedado 3 de vida. ¿Cómo me voy a tirar el cum? Entonces saben dónde estoy. Me lo tiraré cuando esté rotando el otro o algo así, ¿no? Ah, bueno, en verdad está bastante lejos, ¿eh? Está bastante lejos de mí, en verdad. Voy a usarlo. Se le ve en el mapa y estaba... No creo que venga hacia aquí. Tío, ¿por qué no muere nadie? ¿Alguien puede morir, por favor? ¡Sí! ¡Top 5! ¡Let's go! Eso es 100%. 100% ahora. Pillamos un poco de oro porque estamos ricos. Este que me muero por zona. Fuck. Batería baja del ratón me pone ahora. Qué risa, tío. No, si al final la ganaré y todo, eh. Sería gracioso. In the case. Me he muerto de zona al final. Pero... tiene que ser, ¿no? Unreal solo a snipers en menos de 24 horas de juego. Y por fin cumplimos el reto de subir a Unreal solo con snipers. Este reto lo he calculado y son 20 horas exactas de juego. Honestamente pensaba que me iba a costar muchísimo más, pero mi habilidad con el sniper me ha sorprendido mucho. También en el rango de As me saqué una de mis mejores partidas de la temporada, pero esta todavía no la habéis visto en el vídeo. Vamos a dedicarle un vídeo entero a esta partida porque se lo merece y mucho. Así que si eres un real y te has quedado hasta el final, ya sabes cuál es el próximo vídeo. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te ha parecido este reto.